Buenos días desde la ciudad de Nueva York. Estoy aquí en Central Park. La verdad es que ayer, por primera vez en estos días, salí. Irina Baeva inicia su nueva vida en Nueva York con el pie izquierdo. La actriz rusa arma tremendo escándalo en Central Park. A través de redes sociales, esta actriz nos compartió qué fue lo que le sucedió. Pero como siempre decimos, hay dos versiones de la misma historia. Y ahora, en exclusiva, te traemos toda la información aquí en el Muro de la Fama. Te contamos cómo hasta Irina Baeva llamó a la policía. En verdad no te puedes perder de esta noticia. ¡Bienvenidos! Irina Baeva estaba tranquilamente haciendo su ejercicio en Central Park, cuando a través de su cuenta de Instagram, denunció que un paparazzi no dejaba de seguirla y hacerle preguntas, cosa que obviamente le incomodó. Bueno, en primera creo que ella solita lo dijo, ¿no? Si ella es una figura pública, sabe que es actriz y que muchísimas personas la conocen alrededor del mundo, ¿para qué anda gritándole a los cuatro vientos dónde está exactamente en tiempo real? Tal vez por ser Irina Baeva únicamente apareció un paparazzi, pero de ser Madonna, Justin Bieber o quien haya sido, se hubiera juntado una multitud muy grande. Gente aquí simplemente tratando de pedirle que se vaya, pero pues no se va y no me deja en paz, de verdad. Así que si ven un escándalo, vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me está persiguiendo por todo Central. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ronen Swark. ¿Cómo? Ronen Swark. Bueno, ahí está, ya lo conocen, ya lo ven. Antes de que suelta la sopa, lo ponga y haga un escándalo, yo se los voy aquí mostrar en mis Insta Stories, de verdad. ¡Qué coraje! Además de que Irina expuso innecesariamente la identidad de este paparazzi, ella solita se lo buscó. Honestamente, ella fue la que armó todo el gran escándalo. Después de esto, la misma Irina nos cuenta qué fue lo que sucedió y comenta lo siguiente. Estás haciendo muy mal. Ok, bueno, como no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero en esta ocasión pues voy a explicarles qué fue lo que sucedió. Ya por fin el reportero dejó de perseguir. Estas ganas que tengo de compartirles, de compartir con ustedes lo feliz y lo contenta que estoy aquí en Nueva York y las cosas que estoy haciendo, definitivamente un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad. A ver, Irina, ¿con esto quiere que nos pongamos de su parte? ¿Quiere que le empecemos a rogar? Irina, por favor, sigue subiendo tu contenido. Nos interesa demasiado tu vida. Por favor, continúa. ¿O qué onda? En sus historias, la actriz rusa continúa contando. Compartir cosas con ustedes. Lo que sucede es que publico en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio en Central Park y de pronto, en algún momento por ahí, me encuentro un reportero que está grabando. Amablemente lo saludé con su cámara luego puesta. Lo saludé, le dije hola y seguí corriendo, haciendo ejercicio. El reportero me empezó a hacer sus preguntas, que cómo estaba Gabriel, que si venía el día de hoy, que cómo estábamos, que cómo... A ver, o sea, ni siquiera le estaba preguntando cosas de ella. Probablemente eso fue lo que le molestó, que el paparazzi ni siquiera le interesaba Irina Baeva. Él quería saber información de Gabriel Soto. Tal vez lo que pasó fue que Irina, al verlo, lo saludó muy bien, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pero inmediatamente que le empezaron a preguntar sobre Gabriel, fue cuando se molestó. Y al ver que no le preguntaban absolutamente nada de ella, armó el escándalo. Y le dije, en buena onda, no te voy a dar una entrevista ahorita, por favor, déjame tranquila. No funcionó. El reportero seguía insistiendo en que le contestara sus preguntas, hasta que dos señores que estaban también haciendo ejercicio por ahí me preguntaron que si estaba bien y les comenté. Señor me estaba persiguiendo tratando de sacarme una entrevista. Trataron de hablar con él y pedirle que por favor me dejara en paz. Tampoco funcionó. Le pedimos al reportero que me dejara en paz de mil maneras. Nunca lo entendí. Pues si él es reportero, paparazzi o como su gafet lo decía, miembro de la prensa, su trabajo es tomar fotografías, hacer entrevistas, reportajes. Él estaba haciendo su trabajo. Ni siquiera era un paparazzi encubierto ni nada. A Irina Baeva honestamente no le costaba nada contestarle sus preguntas. Decirle, ¿sabes qué? No, Gabriel no se encuentra conmigo, está en México, está muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios, bye. Y ya, responderle lo que el paparazzi quería saber, punto. Pero no, Irina Baeva lo quiso hasta subir de tono. Y fíjate qué fue lo que sucedió. Pero no sé qué tipo de trabajo esté haciendo, lo único que sé es que no está bien y que tenía la indicación de encontrarme donde sea. Finalmente tuvimos que llamarle literal a la policía porque el señor simplemente no dejaba de perseguirme. En lo que estábamos esperando a que llegara la policía, me ofreció disculpas, me dijo que no,
Era su intención molestarme después de 30 minutos de... A través del programa Suelta la Sopa, comentaron que Irina Baeva no solo le llamó a un policía. Al parecer llegaron tantos miembros de la policía que parecía que todo el FBI iba a llegar a Central Park. Algo que tenemos que decir sí fue muy exagerado. El hombre ni siquiera se le estaba acercando. Él hasta estaba manteniendo su sana distancia y él sí traía cubrebocas. Al menos en la mano, pero Irina, ni señales de él. La actriz rusa termina sus historias diciendo... Dos cosas. Una, Irina, nunca publiques historias en tiempo. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Qué opinas de lo que hizo Irina Baeva? ¿De qué lado estás, de Irina o del paparazzi? ¿Quién crees que exageró? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.